Seguimos disfrutando de historias de éxito. Estamos con Eloy. Sí. Contanos un poquito. ¿Cómo no? Portero. Fui portero, o sea, porque... ¿con qué equipo jugaste? ¿Jugaste en el extranjero? ¿Jugaste con la selección? No, no, no. Fui portero de escuela nocturna. ¡Oh! Sí, porque ya cuando vieron que no daba para la clase, me ofrecieron ser portero. Yo dije que sí. Fui a comprar mis tacos. Pero me dijeron que no, que me ocupaban de portero en el turno de las 8 a las 12 de la noche. Uh-huh. Y luego, como te digo, la vida me ha puesto pruebas durísimas y me fue mal. Me despidieron porque una alumna ahí salió embarazada y salió diciendo que era yo, el papá. Y con una prueba de ADN ahí que consiguió saber dónde. ¡Bombero! Sí, porque cuando me despidieron... Es increíble, claro, ver a un bombero, una persona que me imagino que apagó muchos incendios. Pues tu traje me imagino que es más pequeñito que el de todos los bomberos. Usabas un camioncito. No sé si leí ahí. Fui bombero, pero de gasolinera. De gasolinera. Sí. Pero me imagino que una persona así como Eloy, con ese estilo, con esa manera de ser, las mujeres, pues... salías con una, con otra, con alguna extranjerita. No. O sea, tu vida amorosa, me imagino, así lo veo yo, de mucho éxito, como tú. No. De mucho éxito. Amorosa porque siempre estaba en mora. Estaba en mora con la compañía de luz, la de agua. Ah, estaba en mora amoroso. Con el alquiler, oh. Sí, amorosa. Tengo tanta mora en mi vida que hasta la vendo en Charamusca. Estamos con un portero. Sí. Escuchó muy bien. Un bombero. Y buceador también. Sí. Una persona que conoce el arrecife coralino de Roatán, de pe a pa. No sé y de repente fotos de el hoyito. De Eloy Rosado, sí. Buceando, pues. No sé si revisa ahí los apuntes. Jay lo estuvo con vos. No, ahí en los apuntes dice, si se fija, ajá, ahí la nota dice buceador. Ah, pero de ruta urbana. De ruta urbana. Sí, de ruta urbana porque yo andaba, porque a mí no me dejaban manejar. Entonces, buceador le dicen al que solo anda cobrando. Fuiste piloto de motos. Qué bueno, hombre. O sea, aparte de eso, le hacía el enduro. Motero es de otra cosa. Es que antes hacía artesanía. Ah. Y la vendía ahí en el centro. Entonces, para uno inspirarse. Pero no era que andabas en moto, así como que. Bueno, a veces parecía. Uno sentía como que andaba en moto. Oh. Pero no. Me imagino que lejos, banda, hacían rutas largas. ¡Oh, una ruta que pegaba uno, amigo! ¡Uy! Ya me imagino. Y algunas no regresé. ¡Ah!